La guarimba, diceva il presidente Hugo Chavez, è un golpe soave, un colpo di Stato a bassa intensità e quanto accaduto nel 2014 in Venezuela dopo la sua morte si rivela essere in linea col tentativo da parte dell'opposizione e dei suoi alleati di destabilizzare il paese per sovvertire l'ordine democratico. Una delegazione venezuelana ha accompagnato due rappresentanti del Comitato Vittime della Guarimba in Piazza Fontana a Milano, luogo simbolo della strategia della tensione con cui pezzi delle istituzioni italiane e dei servizi segreti, con la complicità di gruppi terroristici fascisti, hanno tentato di creare uno stato di disordine sociale al fine di giustificare il rovesciamento dell'ordine democratico costituzionale. Mi nome è Germán Oscar Carrero, vengo del estado Táchira, de Venezuela. Voy a contar mi testimonio de la realidad de lo que pasó en Venezuela, ya que a nosotros nos han querido invisibilizar y no han querido decir la verdad. En el estado Táchira, para nadie es un secreto que es un estado fronterizo con Colombia, donde fue el estado que mayor hubo desastre, donde estos señores llamaron a la salida, al pueblo a salir a las calles, a manifestar, agrediendo con el odio, haciendo violencias, haciendo trincheras, sacando alcantarillas, tirando miguelitos, aceite en la carretera, barricadas, guayas, de todo lo que habían lo utilizaban, quemando CDI, instituciones públicas y privadas, hospitales, mercales, pedevales. En esos momentos nos encontramos nosotros con el gobernador del estado Táchira, con el mayor Birman Mora, y rescatando instituciones públicas porque las querían quemar, como nos quemaron Contratur, el Ministerio de Ambiente y varias instituciones. Nosotros acudimos a un llamado que nos hicieron de Corpo Salud para llevar unos camiones con medicina para los hospitales central y los hospitales del estado Táchira, donde en esos momentos, un domingo 23 de febrero, como a las 5 de la tarde, yo acudí al llamado y me monté en un camión manejándolo, llevando medicina para el hospital central, buscando desviaciones por la vía alterna. En ese momento, en la avenida España nos atrincheraron, nos tiraron aceite en la carretera, me tiraron miguelitos. Miguelitos son tres cabillas en especie de triángulo para espichar los cauchos. Me hicieron voltear en la cava. Y nomás por la cava decir que era de uso oficial, decían que hay que matarlo porque ese chavista, hay que matarlo porque es chavista. Yo les gritaba que no, que era medicina para todos, para blancos, para rojos, para verdes, que era para todo el mundo, que no era para nada más para los chavistas, como ellos gritaban. Y en esos momentos venían unos objetos contundentes para la cara, donde me explotó una famosa papita. Una papita es un artefacto explosivo hecho con S4, con metras partidas, clavos y aluminio, donde automáticamente venía algo para mi cara. Yo metí mi mano derecha, y la perdí automáticamente, me la explotó, donde duré 5 días en terapia intensiva, entre la vida y la muerte, con aparato, y al despertar el doctor me dijo, estaba alrededor de mis hijos, y me dijo, chico, tengo que contarte algo. Yo le decía, doctor, ¿pero qué? Yo me siento bien, yo estoy bien. Me dijo, no, chico, tú perdiste tu mano derecha. Cuando él me dijo eso, yo me quité las mangueras y me volví a perder el conocimiento. A la hora desperté y mi hijo me dice, estaba con mis hijos, con los mayores y el menor, me lo dejaron pasar. Y mi hijo me dijo, papá, tú eres un luchador, tú eres un guerrero, tienes que seguir luchando, papá, no te vayas. Non è un segreto per nessuno che la violenza narco-paramilitare che si è scatenata in Venezuela è ispirata e appoggiata dalle stesse forze narco-paramilitari che in Colombia hanno fatto sì che milioni di persone, 5.600.000 persone, fuggissero dalla Colombia per trovare riparo in Venezuela. Non vogliamo e non possiamo permettere che la stessa violenza che ha dovuto subire il popolo colombiano per tanti anni venga
riportata in Venezuela e il popolo venezuelano debba soffrire ciò che ha dovuto soffrire il popolo colombiano. Mi nome è Yendri Velázquez, teniente della Guardia Nazionale Bolivariana, esposa, bueno, viuda del capitán Ransol Ernesto Bracho Bravo, asesinado el 12 de marzo en una manifestación supuestamente pacífica por estudiantes en el estado Carabobo, en el distrito de Mañongo. Ese día fue para mí el inicio de la oscuridad. Recuerdo que a las 3:45 minutos de la tarde sentí como una presión en el pecho. Llamé a mi esposo, pues nunca no me respondió, cosa que me era muy raro porque él siempre me respondía. A cabo de una hora y media me llama la mamá de mi mejor amigo, que es como mi hermano, y me dice: hija, le dieron un tiro a Ransol. Yo no escuché más nada y solté el teléfono y dije: bueno, voy a ir al comando a ver qué pasó, que me presten una moto para irme a Valencia, que era lo más rápido. En el camino me llama mi mejor amigo, que es mi hermano, y lo escucho llorando. Y yo le digo: ay, hermano, ¿qué pasó? Dime la verdad. Y me dice: ay, mami, ¿cómo te digo esto? Y yo le digo: bueno, estás hablando conmigo, ¿sabes? O sea, dime, ¿me voy en una moto corriendo a Valencia o me voy a la casa y busco ropa negra? Y su respuesta fue: no, hermana, váyase a la casa y busque ropa negra. Ya con un muerto en la familia tenemos y ya no podemos hacer nada. Ransol lo mataron. Yo sentí que el mundo se me vino encima. Pues eso fue un día antes de cumplir 3 meses de casados apenas por el civil. Recuerdo haberlo visto de nuevo ya en la plancha de la morgue, ya día 13, justo cuando cumplíamos 3 meses de casados. Yo misma lo bañé, yo misma lo vestí en una funeraria. No se le pudieron rendir los honores que se querían en vista de que esta manifestación no dejó pasar hacia el destacamento donde él pertenecía. Los muchos cuentan que ellos estaban en la unidad de transporte masivo, que es una unidad blindada de la Guardia Nacional. Y ellos deciden bajarse para restaurar el paso en la avenida, en vista de que ya habían sacado a los guarimberos de una estación de servicio, de los cuales ellos estaban surtiendo la gasolina para fabricar las bombas. Cuando se bajan, les dispararon de lado y lado. Eso fue indiscriminado, ya no era pacífico como ellos dicen que era y como van divulgando por el mundo. Ellos corren de nuevo a la unidad y se dan cuenta de que falta uno y lo escuchan pegando gritos afuera. Y ven al muchacho en el medio de la calle sangrándose con un tiro en la pierna y arrastrándose hasta el vehículo. Mi esposo se baja porque él decía que, bueno, eran sus hijos, eran como sus hijos. Y cuando lo fue a levantar, le dieron un tiro certero, un francotirador, y lo mató en seco. Apenas tenía 36 años. Era mucho con muchas metas, con muchos sueños. Apenas teníamos 3 meses de casado. In Italia abbiamo vissuto per molti anni la strategia della tensione tessuta da apparati dello Stato in collegamento con i centri di manipolazione e di terrore atlantici. La chiamavano strategia della tensione, la chiamavano operazione Stay Behind. Evitare uno sviluppo verso sinistra della società italiana, spingere la società italiana a destra seminando il terrore tra la popolazione. Questo è un luogo emblematico. In Venezuela sta succedendo la stessa cosa. Di fronte a una rivoluzione sociale che mette in discussione i meccanismi di dominazione all'interno del paese e che ricolloca il paese in una prospettiva di costruzione di una società alternativa e di nuovi rapporti tra le nazioni a livello internazionale, di fronte a tutto questo il Venezuela viene messo di fronte alla violenza diffusa, la violenza che terrorizza, la violenza che vorrebbe far passare l'idea che il socialismo non sia in grado di garantire alla popolazione una vita normale. Es imposible, indignante ver cómo los medios de comunicación se abocaron a mentirles a todo el mundo, diciendo que la Guardia Nacional había salido a la calle a matar al pueblo, cuando en nuestras filas fueron 6 funcionarios de la Guardia y 3 funcionarios policiales en el año 2014. Pero más indignante es ver cómo personeros políticos de nuestro país utilizan nuestro dolor para justificar
a una persona que fue el culpable de la violación de derechos humanos en nuestro país, quien instigó a la violencia, quien llamó a la violencia y calentó las calles. Es indignante ver cómo fue silenciado nuestro dolor, cómo las víctimas desde el 2013 no fueron tomadas en cuenta. Esas 9 personas, entre los cuales hubieron 3 niños, nadie se recuerda de ellas. Y simplemente los usan como un banderín político, diciendo que el Estado violó sus derechos. Y es hora de que se nos respete, es hora de que sepan la verdad, de que se nos haga justicia, de que se reivindiquen nuestros derechos humanos y la memoria de nuestros seres fallecidos. La storia insegna che le restaurazioni non hanno mai successo, che le rivoluzioni lasciano nella società un segno profondo e che quel segno profondo va a costituire il senso comune di quelle società. Quindi noi siamo sicuri che, contrariamente a quanto è avvenuto in Italia, dove la strategia della tensione infine ha vinto, perché ci stanno togliendo tutti i diritti sociali che abbiamo conquistato, perché hanno spinto verso destra la società, beh, noi siamo sicuri che in Venezuela questo non succederà. Che la società venezuelana sarà a rispondere, tenere la testa alta come le ha insegnato il comandante Chavez e saprà continuare sulla via della costruzione del socialismo che è il suo interesse e l'interesse delle classi popolari venezuelane e del mondo intero. Y nosotros lo que queremos es que se nos respeten nuestros derechos humanos, que los derechos humanos no sean de una sola persona, como es el señor Daniel Ceballos y Leopoldo López, que son los culpables del llamado a la salida. Queremos que nos respeten a nosotros nuestro dolor y nuestros derechos humanos y que nos reciban para que vean los verdaderos testimonios. En nombre de nosotros, del Comité de Víctimas, le damos las gracias de los 43 hogares enlutados en Venezuela y de las 878 heridos que hay en Venezuela. No riusciranno né con la violencia né con le menzogne a rompere l'unità popolare e il sogno della pace con giustizia sociale e della seconda e definitiva indipendenza.